Este texto es para todas nosotras, que somos lo que somos gracias a muchas otras que estuvieron antes que nosotras. Rompecabezas. Soy un rompecabezas de mí, de otras, de mis otras, de mis ancestras. Mis imágenes vencidas y nuevas, mis autoras favoritas, mis cantadoras antiguas, mis espíritus femeninos milenarios, las poetas vestidas de hombres para ser leídas, las que curan con plantas, las que riegan la semilla en los surcos, las que tejen e hilan, las lavanderas, las acetrenzas, las contadoras de historias, las de tacones puntilla, las de alpargatas, las nocturnas, las andariegas, las libres, las subyugadas, las analfabetas, las paridoras de hijos, las infértiles, las oscuras y tristes, las que viven por vivir y las que lo hacen intensamente, la puritana, la pervertida, la rabiosa, la adorable, la maestra de escuela. Soy un poco de mi madre, de mi hermana, de mi hija, de la abuela Carmen y la abuela Rosario, a quienes no conozco, pero recuerdo. Así es, soy todas ellas para ser quien soy, para darme forma, para definirme, para que todo el que sepa de mí entienda que gracias a todas ellas he podido llegar a ser yo misma, con todas sus herencias.